Este documental familiar va dedicado a nuestro padre Américo Guzmán Montalvo. No, con hombre, mucho cariño. Más que años este caballo será para mí una felicidad. Con el fin de reconocer su arduo trabajo de alto riesgo como es el operador de transporte. Estaremos hablando en el transcurso del mismo con algunas anécdotas, entrevistas, comentarios sobre su trayectoria laboral con expatrones, familiares y amigos, que por más de 45 años brindaron y siguen brindando su hermosa amistad. Esta historia comienza un 28 de junio de 1928, en el poblado de Atongo de Arriba, perteneciente al municipio de Cadreita, Jiménez, Nuevo León. Cuando nuestros abuelos María Montalvo y Gumercindo Guzmán, originarios de Ciudad Guzmán, Jalisco, trajeron al mundo a nuestro padre. Al tiempo sería conocidos por sus compañeros y amigos como el compa Américo. Por esos años, en el municipio de Atongo de Abajo, Cadreita, Jiménez, la agricultura era muy próspera, lo que deciden trasladarse para ese lugar. Cuando él contaba tan solo con 14 años de edad, muere su padre, Gumercindo, y su único hermano Saúl, 2 años menor que él, al poco tiempo emigra a los Estados Unidos. Por lo tanto, la situación económica se complica y empieza a redoblar arduas jornadas de trabajo. Básicamente, en áreas de agricultura, siembra de maíz, naranja y molienda de caña, esta última propiedad de mi bisabuelo Darío Guzmán. Para ese entonces conoce a la joven Oralia Rodríguez, hija de don José Rodríguez y María Antonia Cantú, de la cual procrearon 9 hijos, Marta Leticia, Luis Javier, Laura Nelly, Migdalia, Gerardo, José Américo, Víctor Ociel, Eric Adrián y Joel Guzmán Rodríguez. La bonanza de esta cosecha de maíz, naranja y caña cobijaba al pueblo de Atongo y a sus alrededores. Los primeros camioncitos de carga no se hicieron esperar, mismos que él empezó a manejar transportando cosechas a distancias cortas a poblados vecinos. Al poco tiempo, estos tramos cortos se convertirían en miles y miles de kilómetros recorridos por todo lo largo y ancho de la República Mexicana. Así inicia, pues, su vida en el mundo del transporte. Señor, amo el campo y las llanuras, las sierras, las verdes praderas y la potencia de mi camión. Señor, he sentido el trueno sino sobre mi cabina, la lluvia sobre el parabrisas, la oscuridad y un bello amanecer. Solo te pedimos, Señor, que cuando llegue el último e inevitable viaje sin retorno y nos lleves allá a donde las praderas son verdes y frondosas, los ríos anchos y caudalosos, nos digas que nuestro boleto de viaje ya está pagado al saber que se hace tu santa voluntad. Tu
ya está cerrada, ten la orden de la salida. Esta carga es muy urgente, ten precaución con tu vida. Las precauciones son buenas, la sierra está muy odida. Siempre una mujer te espera, te da suerte en el camino. Al trailero no le importa que en la sierra esté el destino. Si estás buena o mala suerte, conforme con su camino. La carga está en su destino y el trailero descansando. Una niña que sonriendo a su padre está encontrando. Qué esencia tiene la vida cuando alguien te está esperando. Caja ya está cerrada, correr siempre es tu destino. Padre, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien, padre. Qué bueno, no, mamá. Mucho gusto saludarlo. Qué bueno, gracias, compadre. Compadre médico, amigo de nosotros, de muchos años, de Atongo. Pues, ¿qué tengo que platicarles? Un chofer demasiado bueno, jamás tuvo ningún accidente, ni ninguna. Lo felicito mucho por el documental que están haciendo, y ustedes, gracias. Y sus hijos, y aquí estamos, con la seguridad, que venga más seguido, mejor seguir. Gracias, ver, gracias. Sí, así es. No lloramos, pero los hacemos fuerte. No. Esos hombres que al camino siempre les salen sin miedo y que vuelven cuando pueden, su compromiso es primero.